Transistor, configuración por divisor de tensión. En este video veremos cuáles son las fórmulas necesarias para poder analizar una configuración en polarización por divisor de tensión. Veremos dos análisis, el análisis exacto y el análisis aproximado. Y al final veremos un ejercicio donde aplicamos dicho análisis. Vamos a comenzar primero deduciendo las fórmulas que corresponden a este circuito, haciendo nuestro análisis exacto. Cuando se hace un análisis exacto, lo que se hace es modelizar al transistor lo más precisamente posible. Entonces, ¿cómo analizamos? Lo primero que hay que hacer es reformular este circuito y la malla de entrada, que es prácticamente la malla que corresponde entre la base y el emisor, la podemos ver dibujada de la siguiente manera. Como la fuente alimenta tanto a la malla del colector como a la malla de la base, podemos ver esto redibujado de la siguiente manera. Aquí vendría nuestra resistencia, que en este caso sería la resistencia R1, y la fuente pues quedaría exactamente aquí. Entonces sabemos que esta fuente es prácticamente VCC y es una constante. Entonces nos damos cuenta que existe un divisor de tensión que cae en la resistencia R2. Este divisor de voltaje puedo yo analizarlo cuando se hace el análisis exacto, modelizando este circuito con el modelo aproximado gracias al teorema de Thevenin. Entonces todo esto que está en verde, que son las terminales que van prácticamente entre la base y entre tierra, vamos a modelizar este circuito en verde con su equivalente en el modelo de Thevenin, que sabemos que es una fuente de voltaje de Thevenin y una resistencia equivalente de Thevenin. Lo primero es la resistencia equivalente de Thevenin. Para este circuito, si nos damos cuenta, la resistencia equivalente quedaría así. Se apaga la fuente, es decir, se cortocircuita la fuente, entonces esto se va directamente a tierra. Y la resistencia que se ve de este punto hacia tierra correspondería al paralelo de estas dos resistencias que vemos aquí. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin para este caso sería el paralelo de R1 paralelo con R2. Ya sabemos cómo va la fórmula, entonces únicamente lo describo de esta forma. Ahora, el voltaje de Thevenin para este circuito. El voltaje de Thevenin también se va a dar entre las terminales abiertas del punto A hacia tierra, del punto B, perdón, de la base hacia tierra. Entonces regresamos nuestra fuente y nuestra fuente que tiene el valor de VCC. El punto de voltaje aquí con respecto a tierra pues es el mismo voltaje que cae en la resistencia R2. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin es un divisor de voltaje en R2. ¿Cómo calculamos el divisor de voltaje? Recordamos que es el voltaje total, que es el VCC, por la resistencia donde yo quiero calcular la cantidad de voltaje, que es en R2, dividido entre la suma total de las resistencias en un circuito en serie, que en este caso sería R1 más R2. Es decir, la resistencia total equivalente. Listo. Con esto yo ya tengo el modelo equivalente de Thevenin. Ahora entonces, una vez que deducimos cuál va a ser el análisis al momento de establecer, gracias al teorema de Thevenin, nosotros nos damos cuenta que el circuito equivalente aquí entonces va a quedar como una resistencia llamada R de Thevenin y nuestra fuente de voltaje hacia tierra. Nuestra fuente de voltaje en este caso será V de Thevenin, VTH. Ahí está. Ahora sí, podemos ya entonces analizar y aproximar el análisis hacia el circuito que tenemos aquí. Si nos damos cuenta, en esta malla de entrada fluye una corriente y por medio de la ley de voltajes de Kirchhoff podemos establecer cuál es la ley que establece en esta malla de entrada. Entonces, el voltaje total, que es el voltaje de Thevenin, nos quedaría la siguiente ecuación. El voltaje de Thevenin, esto es igual a, primero, aquí fluye una corriente hacia la base, entonces sería I de base por resistencia de Thevenin. Entonces voy a poner I de base por resistencia de Thevenin, ahí está, más el voltaje en esta unión, que es el diodo base-emisor, que siempre vale 0.7, entonces podemos ya ponerlo 0.7 voltios aproximado, más la caída de voltaje de este elemento resistivo, que es, aquí ya como estamos en la resistencia de emisor, tendríamos una corriente de emisor. Entonces sería más I de emisor por resistencia de emisor. Ahí está. Pero recordamos que tenemos aquí dos corrientes como incógnita, I de base e I de emisor. Siempre debemos expresar todo en términos de la corriente de base. Recordamos que por teoría básica del transistor, la corriente de emisor se puede aproximar a beta veces más 1 veces la corriente de la base. Así, de esta manera. Entonces, en lugar de poner I de emisor, podría yo poner beta más 1 I de base. Entonces, vamos a poner eso que está ahí.
sería beta más 1 por I de base por resistencia de emisor. Y ahora entonces nos queda una ecuación donde podemos despejar corriente de la base, que es la que nos va a interesar para el análisis del circuito. Entonces vamos por eso. Sería, al despejar I de base nos damos cuenta que voltaje de Thevenin, este que está sumando pasa restando, entonces me quedaría menos 0.7 voltios sobre, vemos que I de base e I de base está aquí, entonces podemos factorizarlo y esto que va a quedar multiplicando va a pasar dividiendo a la parte de abajo de la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que está junto a I de base? Pues es resistencia de Thevenin más beta más 1 por resistencia de emisor. Entonces sería más beta más 1, ahí está, por resistencia de emisor. Ahí está. Y entonces aquí tengo la ecuación de la malla de entrada. Con esto nosotros, ya que tenemos la corriente de la base, recordamos que también podemos, en base a la corriente de base, calcular la corriente de colector, gracias a la ecuación de la ganancia, que en este caso sabemos que es I de colector, sería beta veces, o beta, por la corriente de la base, es el factor de amplificación de beta. Entonces, automáticamente tenemos la corriente de colector. Si nosotros regresamos, ahora ya no la malla de entrada me interesa, sino ahora me interesa la malla de salida. Vamos a borrar esto. La malla de salida, pues es todo lo que equivale a justo la parte de aquí. Y acá tendríamos el más BCC. Entonces, esto sería nuestra malla de salida. Y aquí recordamos que existe una corriente que fluye, que es la corriente de colector. Aquí la corriente de emisor, pero recordamos que la corriente de emisor es prácticamente la misma a la corriente de colector. Así. Entonces puedo unificar y que toda esta corriente sea la corriente de colector. Recordamos que lo que me interesa aquí es formar una ecuación para el voltaje que se encuentra en estas terminales. El voltaje colector-emisor. Entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación? Al modelizar por ley de voltajes de Kirchhoff, nos queda, vamos a ponerla aquí, VCC, que es el voltaje total. Esto es igual a la primera caída de voltaje, que es IC por RC, más la segunda caída, que es esta, que es más voltaje colector-emisor, más la última caída, que es esta resistencia, que sería corriente de emisor o, más fácil, corriente de colector por resistencia de emisor, ya que estas dos son idénticas. Y de aquí podemos despejar el voltaje colector-emisor. Voltaje colector-emisor me va a quedar VCC, y otra vez vemos que IC se puede factorizar, y entonces me quedaría menos IC, ya que esto obviamente va a pasar del otro lado restando, que multiplica a la factorización hecha por RC más RE. Así nos quedaría nuestras ecuaciones. Tenemos aquí nuestras ecuaciones en rojo y esto va a ser para emplear el análisis exacto. Es decir, cuando queramos hacer un análisis muy completo, muy preciso de la configuración en polarización por divisor de tensión, utilizaremos estas ecuaciones aquí. Ahora, como mencionamos, en este circuito también podemos hacer otro análisis, el llamado análisis aproximado. ¿Y cómo lo vamos a hacer este tipo de análisis? Bueno, este tipo de análisis lo vamos a hacer siempre y cuando se cumpla la siguiente condición. Entonces, nuestra condición de análisis, lo voy a poner aquí, condición, ahí nada más de esta manera indicado la abreviatura, sería que beta veces la resistencia de emisor sea al menos mayor que 10 veces nuestra resistencia R2, de esta forma. Entonces, cuando se dé esta condición, es cuando yo podré hacer este análisis aproximado. Y esto me garantizará que el circuito no variará tanto o no tendrá tantas variaciones en el análisis, en el cálculo, con respecto a su análisis real o a su análisis exacto. Entonces, vamos a ver. Cuando nosotros tenemos esta condición, podemos partir de la siguiente manera. Podemos partir de que este divisor de voltaje es aproximadamente igual al voltaje de la base. Entonces, el voltaje de la base lo puedo calcular haciendo únicamente un divisor de voltaje en la resistencia R2. De tal manera que el voltaje de base nos quedaría como si vimos el mismo divisor de voltaje, entonces me quedaría VCC, o es igual, es equivalente al voltaje de Thevenin, sería VCC, sería por R2 entre R1 más R2. Es decir, es idéntico al equivalente del voltaje de Thevenin en el análisis exacto. Entonces acá tengo mi primera deducción. A partir de eso, yo ya puedo entonces aquí establecer cuánto equivale la
el voltaje de emisor. Si yo ya tengo el voltaje de este punto hacia tierra, que es el voltaje de base, entonces partimos y decimos el voltaje de emisor, entonces será el voltaje de base que está aquí, que es el total, menos la pequeña caída de voltaje que existe en el diodo base-emisor. Entonces sería voltaje de base, así, menos 0.7 voltios. Ahí está, de esta manera nos quedaría. Entonces, con esto ya tendría yo el voltaje de emisor. Con esto, entonces, podemos nosotros deducir cuánto vale la corriente de emisor. Simple, aplicando ley de Ohm, que sería voltaje de emisor entre la resistencia de emisor. Y listo, tendríamos ya la corriente. Como aquí no utilizaremos la beta, no pasamos por la parte de la ganancia. Digamos que la beta es intrascendente en este tipo de análisis aproximado. De tal manera que sabemos que la corriente de emisor debe de ser exactamente igual a la corriente de colector. Podemos llegar a esta aproximación. Y como este circuito no cambia, si nos damos cuenta, lo único que cambió fue el análisis de la malla de entrada. El circuito de la malla de salida no cambia, entonces esperaré que la misma ecuación, que es voltaje de colector-emisor, sea idéntico. El voltaje de colector-emisor en este caso sería VCC menos, tendríamos aquí IC, por RC más RE. Ahí está. De esta manera sería. Y ya tendría yo exactamente las ecuaciones que podría yo emplear siempre y cuando se cumpla esta condición para poder hacer un análisis del tipo aproximado. Repito, el análisis aproximado me garantiza que el circuito no variará tanto con respecto al análisis más exacto. En varios libros, por ejemplo, en los libros como son de electrónica, teoría de circuitos o los dispositivos básicos como lo que es el Boylestad, se emplea los dos análisis. En otros libros más clásicos como el Principios de Electrónica de Malvino se emplea sobre todo el análisis aproximado.